Hola familia, vengo a dar la cara. Seguramente ya vieron el video donde estoy en un antro con una chica bailando con ella y besándome. Lo primero que quiero que sepan es que hace más de 2 semanas mi relación con Carol terminó. Sé que muchos piensan que terminamos a raíz de ese video, pero no es así. Yo terminé con Carol hace más de 2 semanas y la razón, pues que ella se las cuente. Ustedes solamente pueden crear suposiciones y especular desde lo que ven, pero la verdad solo ella y yo la sabemos. Pero pues el punto es que fallamos. Y recuerdo que al principio nos tiraron mucho hate cuando nos embarazamos. Nos decían que éramos unos niños, que no iba a funcionar, que no teníamos la suficiente madurez para formar una familia. Y la verdad reconozco que tenían toda la razón, pero en su momento pensamos que sí podía funcionar y ya vi que no es así. Muchos van a decir que es solo por mí y reconozco que tengo culpa, pero no toda la culpa es mía. Carol y yo tenemos problemas desde hace mucho tiempo. No quiero hablar mal de ella, la verdad la quiero y le agradezco todo lo que vivimos, sobre todo que tenemos un hermoso hijo. Ella sabe que en nuestra relación no solo yo fui infiel, los dos fuimos infieles y ella sabe muy bien de qué hablo. Lo que más me duele de todo esto es que mi hijo no tiene la culpa de lo irresponsables que fuimos al traerlo al mundo con este nivel de madurez. Me hubiera gustado ser más maduro para tomar mejores decisiones y no hacerle daño a mi bebé, pero esta es nuestra verdad y créanlo que cumpliré con todo lo que mi hijo necesite. Yo estaré para él y también para ella. De cualquier forma no lo cambiaría por nada. Arturito es lo mejor que me ha pasado y lo amaré hasta el último día de mi vida. Sé que esta no es la manera de arreglar las cosas. Nuestros problemas deberíamos arreglarlos juntos y en privado, pero ustedes saben que desde hace mucho tiempo, en varias ocasiones en las que Carol y yo peleamos, ella se desahoga públicamente y esta vez no fue la excepción. Por eso estoy aquí. Esta es la primera vez que yo hablo de problemas de mi relación. Esta es la primera vez que subo un video así a mi canal. No quise hacer solo un tweet para que no se malinterpretaran mis palabras. Sobre el video con la chica en el antro, como pueden ver, no me estaba ocultando, porque Carol y yo ya habíamos terminado, solo que ustedes no lo sabían. Carol sabe que yo no estoy mintiendo, de hecho ella tiene pruebas de lo que estoy diciendo, pero yo no quiero pelear más con ella. Me llevaré en mi corazón todo lo bonito que vivimos. En el video con la chica en el antro leí muchos comentarios de personas que dicen que yo tengo un hijo y por eso no puedo salir con otras personas, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Claro que sé que tengo un hijo, pero no por eso me encerraré y no saldré con nadie. Yo seguiré saliendo y si su mamá lo quiera hacer, está en todo su derecho. Tenemos el derecho de seguir con nuestras vidas después de una relación. Muchos se preguntan por qué hasta el momento me he mostrado tan tranquilo en redes. Y la razón es porque me siento bien, me siento libre, ya no me siento controlado. Al fin me armé de valor para salir de tanta manipulación y chantaje emocional. También me siento triste, pero por mi hijo. Pero en cuanto a mi relación con ella, la verdad, yo me sentía ahogado, me sentía asfixiado, de verdad, no podía más. Y de verdad, no me gustaría volver a lo mismo. No me gustaría lo mismo porque era algo que me lastimó bastante, me duele bastante y de verdad necesitaba salir libre de ahí. Ahora me siento ligero y sé que voy a mejorar como persona porque ya no hay nadie que me lo impida. Lo único que me preocupa mucho es que no me dejen ver a mi hijo, ya que en algunas ocasiones se me ha amenazado con no poder verlo. Y esa es una de las razones por las que últimamente yo he vuelto con ella. Pero yo sostengo mi palabra y me comprometo a cumplir con lo que como padre me corresponde. De verdad estoy siendo bien honesto. Si notan que pues no estoy hablando muy bien, es que soy bien tímido. Soy bien tímido, los nervios me ganan, pero espero que me crean. Sé que las críticas van a seguir y ni modo, no me queda de otra más que aguantar. Esto es producto de mis errores y también es el precio de hacer mi vida tan pública. Probablemente Arturito algún día va a ver esto. Hijo, perdóname, sé que quizás no soy el padre que te mereces. Voy a trabajar mucho en mí para ser mejor persona. Nunca olvides que te amo, porque eso nunca cambiará. Aunque tu madre y yo no pudimos estar juntos para verte crecer, siempre estaré para ti. Y tú siempre estarás en mi corazón. Espero me ames tanto como yo te amo a ti. Y también espero que ames mucho a tu madre. Nuestros problemas no son culpa tuya. Gracias por existir. Tu vida me hace feliz y pase lo que pase, siempre, siempre tendrás a tu padre. Te amo mucho. Nunca lo olvides. Adiós.